Martes 26 de diciembre del 2017. La luna está en cuarto creciente y hoy es San Pedro de Alejandría. San Esteban, Juan Esteban Vargas, Tetelo. Día del diácono. Un día como hoy nació. No es la alternativa del que quiere vivir como cura, pero casarse. No, es el estado normal que deberían de ser los sacerdotes si la iglesia no tuviera bienes. Si la iglesia no tuviera bienes terrenales, sí. Porque hubiera muchos litigios por, sí. Por, sí. Porque por propiedades cuando muera el sacerdote. Que el diácono hace algo, dice, celebración de la palabra. No es, no, el diácono hace de todo, menos los votos. Ajá. Un día como hoy, nacieron. Primero, un día como hoy, 1620, desembarcan los peregrinos del Mayflower a la bahía de Plymouth en Nueva York. Un día como hoy nació el abogado Eleuterio Sepúlveda, Radamés Aguilera, Pascual Remigio Valenzuela Marrancini, ese daba sanjuanero de ascendencia italiana. Valenzuela Marrancini Betances Marra. El novelista, antropólogo y recordamos a Carlos Davis. Señores, un día como hoy nació el presidente de la República, el expresidente de la República y tres veces presidente, Leonel Antonio Fernández Reina. Con motivo de esa fecha, al final de estas efemérides y posiblemente de los comentarios, le vamos a mostrar una fotografía que contiene el equipo que llevó al PLD y a Leonel Fernández al poder en 1996. Yo quisiera decir que a veces el deseo de una información hace caer al informador en el delito. Yo quiero confesar que en el día de ayer visité a un amigo con motivo del día de Navidad y mientras esperaba ser recibido por mi amigo, pude ver la fotografía que hoy le vamos a presentar. ¿Qué tal? Esa fotografía es una reunión. No. ¿Sí? Ok, ya. Yeah. Todavía. Ok, esa se queda para después. Está desesperado tú. Esa fotografía es la muestra de el equipo que estuvo involucrado en la llegada al poder del PLD. Sin ese equipo no hubiera sido posible que el PLD y Leonel llegaran al poder. Más adelante veremos. Hoy cumpleaños Leonel Fernández y todavía Leonel se quedó con las ganas de ser presidente. Bien, señores, en el día de ayer, el pensamiento de hoy, lo vamos a repetir mucho, la calle está llena de mujeres que no supieron aguantar. La calle está llena de mujeres que no supieron aguantar. Quiero también saludar, déjame ver si está en Diario Libre o en El Caribe, que la misa de gallo del 24 en la noche, celebrada en Roma por su santidad Francisco I, asistieron dos familias ligadas a la República Dominicana. Como es natural,
nuestro embajador en Roma, embajador Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, embajador dominicano ante Santa Sede, estuvo acompañado de un personaje interesantísimo. Víctor y su esposa están acompañados de el señor Newt Gingrich y su esposa Calixta Gingrich. Esa pareja es la nueva pareja de embajadores en República Dominicana representando el gobierno de Donald Trump. Calixta es la embajadora y su esposo es el señor Newt. Ella es católica, de una familia católica. Él es convertido después que se casó con ella. Es decir, que parece que es una familia que la que manda es ella. Sí, es así, doc, maestro. Pero Gingrich era un líder congresista, el líder del Congreso muy americano. Muy amigo del presidente Donald Trump. Esos señores serán los embajadores, una pareja normal. Él fue el líder de los republicanos en el Congreso. Vamos a tener una familia normal en la embajada de Estados Unidos. Ajá. Porque tuvimos en el pasado una familia totalmente atípica que nunca vamos a olvidar. Bien, señores, saludo ese evento en que en Roma la Mesa de Gallo estuvo presenciada por el embajador dominicano en la Santa Sede y la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana. Nosotros tuvimos también una fiesta interesante que llevó a cabo la firma Sunix. Mi amigo Pituso Martí llevó a cabo un encuentro navideño el día 24 al mediodía en Sofía, con los amigos de la empresa. Estuvimos ahí y vimos cómo estuvieron presentes de una forma interesante Miguel Vargas, Hipólito Mejía y el amigo Luis Abinader. En el desenvolvimiento de esas movilizaciones que hay en esos eventos antes del almuerzo, conversamos mucho con Hipólito, conversamos mucho con su nieto. El nieto está jugando un papel importante en las aspiraciones de su abuelo. Se llama Juan Garrigó Nieto, hijo de Juan Garrigó, el esposo de Carolina, y nieto de Juan Garrigó. Es decir, ese muchacho es Juan Garrigó III. Uh-huh. Él estuvo presente el presidente Mejía, el presidente del PRD y el presidente del PRM. Vimos como que, a pesar de que se saludaron todos, quienes más afinaron fueron Hipólito y Miguel. Con Luis no le hizo mucho coro a ninguno de los dos. Bonito encuentro, quiero felicitar a Pituso porque aunque no fue un encuentro político, él invitó a todos sus amigos. Uh-huh. El asunto es que ahora tenemos otro encuentro. ¿Cuál es el encuentro? Dígame cuál es. Quiero agradecer al doctor César Mella porque hay un grupo de personalidades dominicanas que se reúnen solamente una vez al año. Se reunían en el Roxy y en el Panamericano en el Conde. Al cerrar esos restaurantes, tienen varios años reuniéndose en el Bar América, hoy Restaurant América. Padre, ahí está. Ese grupo nos invitó César Mella y tiene una particularidad. Tiene más de 40 años reuniéndose. Algunos han desaparecido, otros han aparecido. Fuimos invitados, Waldo Suero y yo, como nuevos invitados. César Mella es el presidente ad vitam de ese grupo.
Y ahí están ex rectores, está el esposo de Tati, ¿cómo se llama? Fernando Sánchez, está el actual rector, el actual rector, Iván, y está también Ramba, ese que está al lado de... No, no. Que no es Rosado, ¿cómo es? Púchale. A Ravelo Astacio. Julio Ravelo Astacio, claro. Ahí están los tres rectores, Julio Ravelo, el Iván y el esposo de la primera dama, doña Tati Guzmán. También está el doctor Hanna, no William, sino el vicerrector. Está Fafa Taveras, que es un viejo Waldo Suero, Jesús Feris. Está Fradique Lizardo, que siempre ha estado ahí presente. Y que me excusen lo que yo no veo de aquí, porque tuvimos ahí un buen rato el día 24. Espérese, doctor, para que lo vea más de cerca. Ah, míralo ahí. Ahí están. Ah, está García Ramírez, José García Ramírez. César Mella y García Ramírez fueron directores de la Escuela de Medicina. También ahí hay personas que presidieron el Colegio Médico Dominicano. Fueron de la directiva del Colegio Médico. Así es que gracias a César. Y ese fue un encuentro bastante interesante. Indultaron a Fujimori, un acuerdo claro político: no voto por tu destitución si me sueltas mi papá. Se acabó el juego. Eso es así. Ahora, ya lo otro es un problema. Si Cataluña se me olvidó tratar esto a Félix. Si Cataluña se independiza como nación, el Barça tiene que salir de la Liga Española. Ajá. Sí, porque ella sería un equipo de otro país. Sí. Ese es un problema. Perdería muchas cosas. Hay un anuncio hoy, un chiste de un periódico de los más avisados, de los más agresivos, que pensábamos que ese anuncio nunca más se podía poner en una prensa moderna. Dice: se busca a Quirinito vivo o muerto. ¿Es así? Porque quien dice que está muerto es él. Sí. Entonces, quien, por eso es que entonces el papá que dice, él está vivo. Él está para vivo. Que no me lo pongan muerto. Que no consumen lo que no lleven a la realidad lo que ya está en papeles. Que ya esa legalmente es la está muerto. Bien, señores, ayer la Secretaría de Estado de Salud Pública emitió un comunicado diciendo que el pasado día 18 de diciembre en Pedro Santana, Elías Piña, han ocurrido 8 fallecimientos por intoxicación de alcohol metílico o metano en personas de ambos sexos con edad entre 19 y 76 años, relacionadas con la gestión de Clerén, bebida que fue adquirida en Los Cacaos, una comunidad fronteriza de Haití. Otros dominicanos relacionados con esa bebida ocurrieron el 23 de diciembre en Río Limpio, también pertenece a Pedro Santana. El cuadro clínico de intoxicación puede iniciar en pocas horas hasta 3 días después. De eso vamos a hablar más adelante. Lo que queremos decirle es que después de esa rueda de prensa nos fuimos y queremos pasarle estas informaciones a ustedes. Oigan, el doctor, buenos días. El Clerén es un ron que se extrae de la caña, del jugo de caña. El Clerén es una bebida que se fabrica artesanalmente en Haití, o se fabricaba en Haití. Por eso los eventos ocurren en Elías Piña, en Los Cacaos, una población muy cercana de Haití. Ven, no, yo tengo que tenerle en la mano porque quiero explicar algo. Este producto
se vende, aquí está, en la República Dominicana, yo quiero una cámara. Eso es clerén. Ese clerén se vende aquí en Santo Domingo y en todo el país en dos formas. Clandestino a 50 pesos, esta media botella. Y en colmados lo ponen en los tramos, pero tienen un cuidado y es que le ponen etiqueta de un ron dominicano o lo envasan en un ron de los rones blancos de aquí. A 60 pesos lo venden en los colmados. Media botella de clerén por 60 pesos. En cualquier colmado pequeño de la parte alta de la ciudad. 50 pesos clandestino. Eso es alcohol etílico, el alcohol de caña. Se han afectado hasta ahora 33 personas. Y después se reporta la cifra final de 14 muertos. No se tienen las cifras en Haití porque muchos de estos productos son elaborados ya en República Dominicana. Quería decirles que las conclusiones a que yo llegué fue la siguiente. El clerén se extrae de la caña. Hay zonas donde el clerén se extrae de otros productos. El triculí no es clerén. El triculí es una fermentación de azúcar prieta con una levadura que produce la fermentación más rápidamente. Se hierve y se deja en reposo y luego se coloca en un recipiente herméticamente cerrado que solamente tiene un tubo, un tubito, que salen gotas del alcohol destilado, que ese es triculí. El de azúcar es triculí, el de caña es clerén. Ahora, ¿qué está pasando? A juicio mío, lo que ha pasado es que como el consumo en República Dominicana ha aumentado y la caña ha disminuido en Haití, algunos fabricantes clandestinos, que todos son clandestinos, lo extraen de frutas y esas frutas a veces tienen la misma composición de sustancias orgánicas en descomposición, de frutas podridas, y sacan el alcohol de frutas podridas. Me da la sensación de que el alcohol que sale de una fruta, de algunas frutas podridas, no es etílico, sino es metano, metanol. Por eso es que hay confusión. No es que los haitianos están envenenando a los dominicanos, porque no van a dañar su negocio. Miren lo que me confesó un vendedor de clerén con un lenguaje sencillo y desconocimiento de la técnica. Él sencillamente se lo traen y él lo vende hace muchísimos años. De modo que ustedes van a ver cómo él se expresa. Clase de clerén, yo tengo más de 20. El rojo. Ciérrelo. Espérate que. Dígame. Sí, dime. Sube al parqueo. Ok. Tenemos la visita en un ratito de la ministra de Salud Pública. Repetimos el amigo. Hay uno que de caña que es mejor y hay otro que de cepa. Eso de etanol con etanol, es una química criminal. Porque el etanol se usa para darle color. Puedo preguntarle a los científicos, a los químicos de Barcelona,
Yo tengo más de 25 años bregando con esto. Hace mucho yo lo dejé ya, porque me retiré. Lo que estoy vendiendo es Barceló, porque me está dando más beneficio que el mismo Credén. Pero eso fue una maldad que hicieron los haitianos. ¿Sabes para qué? Como ellos no se lo están vendiendo tanto como aquí lo están haciendo en Neiva, en San Luis, en muchos sitios lo están vendiendo. Es que hay muchos sitios que la misma policía sabe, porque la gran mayoría de los colmados venden ese producto. Tú vas a la gran mayoría de los colmados, vamos a suponer, hay cualquier sitio, tú vas, en cada 10 colmados hay 8 que venden Clelén, porque los borrachones quieren que les rinda su dinero. Pero eso yo creo que fue una maldad que le hicieron a los vendedores de esa gente. Porque todo el mundo sabe que etanol con etanol, no netanol con etanol. Netanol es una cosa para la basura y etanol es una química que hacen los científicos o los químicos para darle color al romo. Que de blanco lo ponen aquí en colorado. O hasta los whisky se lo echan todo. Pero una gotica, un barril. No, eso es una química que son criminales, esos fueron manos criminales que usaron así. ¿Es cuánto? Ese señor lo único que sabe es que él vende. Él no sabe ni lo que vende ni nada, pero es una muestra de cómo andan las cosas aquí con respecto a la venta de esas cosas. Vamos a decirle también la... Vamos a decirle que los detalles de eso nos lo va a dar dentro de un rato la ministra de Salud Pública, que va a estar con nosotros. Y William Pérez Figuereo también estará con nosotros después de la ministra. Pero nosotros quisiéramos hoy, con motivo del cumpleaños de Leonel, hacerle un relato. Repetimos que esa fotografía fue robada por nosotros. Le tomamos una foto con el celular mientras esperábamos a un amigo. Y quiero decir que eso fue lo que dio origen a la llegada del PLD al poder. ¿Y quiénes fueron las personas? Pueden o no estar en el poder hoy, pero esa persona hicieron posible, ya puede ponerlo, que Leonel Fernández fuera presidente y que el PLD llegara al poder. Resulta que Guaroa Liranzo es hijo de un señor que fue amigo de Juan Bosch. Ahí que comienza la historia. Y cuando regresó Bosch, Guaroa en cierta forma, a pesar de ser amigo de Balaguer, colaboró mucho con Bosch. Ese fue el equipo que trabajó en la campaña de la vuelta, de la llegada del PLD al poder y de Leonel Fernández. Lo dirigió Danilo Medina, que es el primero que está en la foto. Danilo Medina. Le sigue al lado de Danilo Carlos Pared Pérez, hoy miembro del Comité Político y asistente del Presidente de la República, amigo de toda la vida y miembro fundador del PLD. Le sigue alguien que mucha gente cree que llegó ahora, no llegó ahora, llegó hace mucho, el señor José Ramón Peralta, José, ministro de la Presidencia. Le sigue al lado de Peralta Nelson Guillén. Nelson Guillén es miembro fundador del PLD, periodista de Mundovisión, luego de Radio Popular, fue diputado y actualmente es alcalde de San Cristóbal. Una persona que tuvo mucho que ver con el acercamiento de trabajo entre Guaroa y el PLD. Le sigue un personaje que era el que hacía el día a día con las bases, con Danilo, era Luis Inchausti. Ahí está Luis Inchausti. Le sigue Simón Lizardo. Simón Lizardo ha sido ministro de la Presidencia, contralor de la República dos veces,
ministro de Hacienda y administrador del Banco Reserva. Es el PLDista que más experiencia tiene en administración pública. Simón Lizardo, banquero. Le sigue Miguel Coco, que junto con Danilo fueron los que provocaron ese trío de Guaroa, Danilo y que se encargaron de Joaquín Balaguer. Continúa en la foto Temístocles Montás, que desde un principio estuvo. Miguel Coco es el padre de la novia. La reunión fue con motivo de la hija mayor de Miguel, en que Guaroa fue el padrino y Miguel el padre. De manera que el equipo, por coincidencia, en una boda, se logró tomar una foto y hoy es una foto histórica porque pone de manifiesto quiénes fueron los autores de la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana y del primer gobierno de Leonel Fernández. Danilo Medina, Carlos Pared, José Ramón Peralta, Nelson Guillén, Luis Inchausti, Simón Lizardo, Miguel Coco y Temístocles Montás. Sentados los novios con Guaroa, Liranzo y Ramírez. Esa es una parte de la historia que mucha gente no conoce ni conocía. Así es que queríamos decir esto. Otro asunto que queríamos señalar y es que esa comunicación que la semana pasada le hiciera el cónsul general de los Estados Unidos, perdón, el embajador en funciones de los Estados Unidos a el señor Rondón, tiene una connotación muy especial y se trata de lo siguiente. Rondón es fue el encargado de acelerar, gestionar y viabilizar las obras de Odebrecht en República Dominicana. Un negocio que todavía está, porque Odebrecht continúa con todos sus contratos. No están ejecutándose algunos, pero están vigentes. Sobre todo el de Catalina. Rondón era, en algunos casos, el lobista en el Congreso. Y así se dice, acelerar los procesos de aprobación. Cuando se le comunica que su visa ha sido suspendida y que cuando el proceso termine, si él es descargado, puede solicitar de nuevo la visa, parecía algo sin importancia. Eso tiene mucha importancia porque primero le congeló sus bienes en Estados Unidos, cosa que no tiene importancia, pero él tiene, quizá tiene 15 o 20 mil dólares en Estados Unidos. El problema serio es que cuando eso se publica, los bienes de Rondón, donde quiera que estén, los bancos se asustan y les pide que los saque sus fondos de ahí. Los bancos les gusta esas medidas, porque tan pronto eso ocurre, no importa que el banco esté en Panamá, esté en Gran Caimán o esté en Brasil, inmediatamente cesan los intereses, lo primero. Y después congelan el dinero, lo usan, pero no pagan intereses. Nosotros tenemos aquí dos ejemplos con pruebas. El narcotraficante Rolando Florian Félix tenía depositado a nombre de una tía de Nueva York
2 millones de dólares en un banco quebrado. Ella no quiso venir a recogerlo porque no quiso meterse en vaina. Le hizo un favor al sobrino. Las autoridades no le han dicho al país el destino de esos 2 millones de dólares. No estoy haciendo acusación, ¿eh? 25 millones de dólares se quedó un banco de Panamá con ellos y no le dio cuenta a nadie, ni le rindió cuenta a nadie, porque la Reserva Federal no tiene acceso a los bancos de Panamá. Y el Banco del Progreso de República Dominicana le devolvió al gobierno 44 millones de pesos dominicanos. Esos fueron los únicos que devolvieron depósitos de Florian. Es decir, que el lío de las personas que están acusadas y sus bienes, los bancos son los que hacen su fiesta con ellos. Queríamos decirlo porque repetimos que no dejen que nuestra corrupción la maneje Estados Unidos, porque lo que vamos a hacer es que lo van a perder nosotros, el país, los acusados, todo el mundo va a perder y los grandes beneficiarios van a ser los bancos. Porque como son cuentas que nadie va a reclamarla políticamente, pero Rondón sí la va a reclamar, porque Rondón, el dinero que se ganó está en un contrato, es el 5% de los contratos que él logró. Él lo va a reclamar donde quiera que estén. Así que queríamos decir que ese es un problema, porque los bancos, los intereses, la congelación, la confiscación, y se las roban también. Vamos, además hay un problema de divisa, el dinero se deja fuera porque generalmente se coloca en países donde la divisa es dura, donde no se devalúa, a menos que haya un Madoff, que haya. Si usted revisa a la gente de Blas Peralta, se da cuenta de que son básicamente camiones. Si revisas a Ubieres, tiene específicamente, Fenatra no, que tiene transporte urbano mediano. En fin, Marte tiene taxis y tiene guaguas, pero Marte es empresario también. ¿Cuál es el renglón en el que ustedes más incidencia tienen? Sí, un saludo al pueblo dominicano, Julito, Junior, Alonso y el equipo.